Hola, yo soy Marina Loé Orozco y nuevamente llevo este taller de juegos de investigación hasta tu casa con libros de la Biblioteca Pública Central Estatal. En esta ocasión iremos en busca de los faraones y nos aventuraremos dentro de una tumba antigua que desenvuelve una momia egipcia. Mundos antiguos. A muchas personas les fascinan las culturas ancestrales, los libros y programas de televisión sobre el antiguo Egipto. Siempre son populares, pero ¿cómo sabemos tanto sobre esta cultura perdida hace tiempo? ¿Y por qué hay tanto que aún no conocemos? En los miles de años transcurridos desde el reinado de los faraones, se ha perdido o olvidado gran cantidad de información. Algunos escritos sobrevivieron, pero no muchos. Científicos llamados arqueólogos estudian los objetos que esa civilización ancestral dejó tras de sí. Los usan para intentar descifrar lo más posible sobre la vida cotidiana de ese entonces. Cazadores de tesoros. Las primeras personas que exploraron los sitios de las ciudades antiguas se interesaban sobre todo en encontrar tesoros. Querían oro, joyas y hermosas piezas de arte, las cuales pudieran vender a museos y coleccionistas de arte. La cerámica rota, los pedazos de tela gastada y otros objetos antiguos solían desecharse. Uno de los primeros arqueólogos que llegó a Egipto fue el italiano Giovanni Belzoni. Había sido monje, cirquero e inventor antes de viajar a Egipto en busca de tesoros. Y bien, ahora sí, vamos a aventurarnos dentro de una tumba egipcia. Tierra de misterios. El antiguo Egipto nació cuando un gobernante llamado Menes unió diversos pueblos que vivían a las orillas del río Nilo en el norte de África. Esa semilla de una civilización sembrada alrededor del año 3100 a.C. germinó para dar vida a una de las culturas más poderosas y duraderas de la Tierra. ¿Quiénes fueron esos supervivientes tan exitosos? Desde los trabajadores que construyeron las grandes pirámides hasta los faraones, sus gobernantes reales que eran reverenciados como dioses, que hizo que el antiguo Egipto perdurara miles de años, mientras que otras culturas desaparecieron sin dejar rastro. Aunque los egipcios comunes podían pagar para que momificaran sus cuerpos al morir, a los ricos y a la realeza se les otorgaban los mejores materiales, las obras de arte más ornamentadas y los mejores cuidados. Y ahora sí, veremos un ataúd dentro de otro ataúd. El ornamentado ataúd interior que se ve aquí encajaba a la perfección dentro del ataúd exterior. Este ataúd dentro de un ataúd no es lo suficientemente regio como para un faraón, porque no era de un faraón, era de un sacerdote. A los faraones se les distinguía de otra manera. Era fácil distinguir el sarcófago de un faraón, ya que la máscara o la estatua de un faraón busca una barba falsa, un desgranador y un gancho en sus manos cruzadas y un nemes, el tocado de rayas con una cobra en lo alto, muy diferente al de un sacerdote, pero el que tenemos ahorita es el de un sacerdote. Y así comenzamos. Dentro del sarcófago que acabamos de abrir, lo primero que se encuentra una máscara funeraria dorada. Dentro de un sarcófago siempre se encuentran las máscaras, generalmente cubren la cara de alguien para ocultar su identidad, pero las máscaras funerarias egipcias hacían lo opuesto,
Su propósito era asegurarse de que la persona fuera reconocida con facilidad en la vida después de la muerte. A juzgar por esta máscara funeraria pintada de dorado, el fallecido era joven y apuesto, pero en realidad no era así. Las máscaras de las momias mostraban un parecido idealizado de la persona, porque llevar cicatrices, dentaduras incompletas, una nariz torcida o arrugada a la otra vida, si se podía verse mejor. De hecho, el sacerdote debajo de esta joven máscara era viejo para los estándares egipcios. Murió cuando tenía entre 50 y 60 años. La elaboración de una máscara. La máscara y la caja del cuerpo estaban hechas de cartonaje, capas enyesadas de fibra o papiro. Como el papel maché, el cartonaje húmedo se moldeaba fácilmente alrededor del cuerpo. El material moldeado se enyesaba para endurecerlo y luego se dejaba secar. Las máscaras regularmente eran pintadas con pintura hecha con oro. Amuletos para un viaje en el inframundo. El viaje de una persona muerta a través del inframundo egipcio estaba lleno de peligros y desafíos, y lo que se arriesgaba era la muerte final en contra de la vida eterna. Para guiarse en este viaje, los antiguos egipcios llevaban un libro de viaje para la vida después de la muerte, al que nosotros ahora llamamos el libro de los muertos, porque para los egipcios el morir no era desaparecer, era ir a una nueva vida. Y para eso necesitaban el libro de la muerte y sus amuletos. Entre ellos podíamos ver un ushek o pectoral de oro. A veces se colocaba en el cuello durante el funeral la momia, por ejemplo, aquí. Ornejitef, que era como se llamaba, tenía un pectoral de cartonaje pintado de oro. También ponían un escarabajo alado, un halcón y un shen, que era el amuleto que simbolizaba la eternidad. Envoltura de una momia de la cabeza a los pies. La meta de todos los antiguos egipcios era vivir y morir en Egipto, el lugar que ellos consideraban que era el centro del universo y el lugar más perfecto de la tierra. Para que el cuerpo viviera para siempre en la vida eterna, necesitaba estar preparado. Así que los embalsamadores eran personas que preparaban a los muertos. Envolvían cada dedo, cada brazo, cada pierna y luego la cabeza y el torso. Después envolvían todo el cuerpo una y otra vez, colocando amuletos en lugares clave. La envoltura por sí sola tardaba 15 días en hacerse. Pero, ¿sabían ustedes que el cuerpo no se enredaba antes de haber extraído de él su cerebro, sus riñones, su estómago y otras partes de su cuerpo? Así se podía ver un cuerpo antes de ser envuelto. Los canopes. ¿Qué eran los canopes? Los canopes contenían los órganos, pues los órganos se descomponen con rapidez porque son húmedos y están naturalmente llenos de bacterias. Cuando un cuerpo muere, las bacterias quedan libres para atacar las células, ya que no hay un sistema inmunológico que lo impida. Por eso los retiraban del cuerpo. Y entonces, en un canape llamado halcón, se ponían los intestinos. En otro canape llamado el chacal, ponían el estómago. En el babuino, amo de los pulmones. Aquí ponían los pulmones. Y en este otro, que era el humano, protegían el hígado y la vesícula biliar. Y esto lo ponían en las orillas de lo que era el sarcófago, donde guardaban a la persona momificada. Los órganos eran sagrados. Oh, mi corazón, que heredé de mi madre, oh mi corazón, que tenía en la tierra, no seas un testigo en contra de mi persona.
Y así, así era como guardaban todos sus órganos. Aquí los podíamos ver. También los envolvían, ¿eh? Los envolvían al igual que como momificaban a la persona y después los ponían dentro de los canapés donde lo podemos ver. El entierro de los muertos. Dentro de la tumba, después de la ceremonia para abrir la boca, era tiempo de colocar a la momia en su cámara mortuoria subterránea para que pudiera entrar al reino de Osiris. Porque saben ustedes, esas pirámides tan grandes que podemos ver de pronto en la televisión o en otros medios, eran tumbas o fueron tumbas donde guardaban estos sarcófagos con todos los tesoros de los antiguos egiptos, en especial de sus reyes o dioses que eran como los consideraban. Cuando gustes, puedes venir aquí a la Biblioteca Pública Central y ver por ti mismo este libro que es encantador para que puedas ver poco a poco cómo era un ataúd momificado de las momias egipcias. Gracias.